Muy bien, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes. Voy a dar lectura al comunicado de la Junta de Gobierno. ¿Sí se escucha? Y después voy a hacer algunos comentarios y después la doctora Rodríguez seguramente va a decir un poco. El comunicado que tengo está dirigido a mí, en el suyo, está dirigido a mí en calidad de coordinador de investigación científica. La Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria del 22 de mayo del año en curso, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 6, fracción segunda y 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con la terna formulada por la Rectoría de la Universidad, tuvo bien designar a la doctora Mercedes Rodríguez Villacuerte, directora del Instituto de Física, por el término de 4 años, el cual deberá contarse a partir de la fecha de su designación, o anterior de conformidad con el artículo 34, fracción séptima y 52 del Estatuto General. Está firmado 22 de mayo de 2023 por la presidenta de turno de la Junta de Gobierno, la doctora Patricia Elena Clark Terán. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues quisiera en primer término felicitar a la doctora Rodríguez por su designación como directora del Instituto de Física para el periodo 2023-2027. Quisiera expresarle a ella y a todas y todos ustedes el apoyo de la coordinación de la investigación científica de la Rectoría de la Administración Central para que puedan llevar a cabo los proyectos que sigan impulsando y fortaleciendo este instituto. Quisiera también hacer un agradecimiento y extender un reconocimiento a las distinguidas académicas que participaron en la terna, la doctora Libertad Barrón y la doctora Novés, así como el doctor Juan Adrián Reyes, que también participó en el proceso para proponer la constitución del instituto. Quisiera agradecer también a la comisión organizadora del proceso por su participación y a la propia comunidad del instituto por expresarse durante la auscultación, tanto en la coordinación como en la junta de. Quisiera felicitarles en particular por una participación muy nutrida a lo largo de la presentación, cuando expresaron pues, todas sus opiniones alrededor del tercero del instituto y lo que hay que hacer. Hay, sin duda, como siempre en cualquier entidad, muchos temas que atender. También es claro que hay un trabajo que se ha venido haciendo de mucha calidad, con mucho rigor y con mucho compromiso de esta comunidad y de su administración y de también Y bueno, ahora que ha terminado el proceso, pues sí quisiera exhortar a toda la comunidad a sumar esfuerzos y capacidades alrededor de la nueva directora para tener un buen ambiente de trabajo, para propiciar el desarrollo de los proyectos que puedan seguir fortaleciendo el instituto, aprovechar las fortalezas que tienen, que son muchísimas, identificar las debilidades que haya y resolverlas de manera correcta. Esta es una entidad con una gran historia en el subsistema y en la universidad, y para la física en México es crucial. No se puede entender la historia de la física en México. Sí. Y es responsabilidad de todas y todos ustedes que el impacto que ha tenido en el mundo que siga creciendo en todas las tareas sustantivas de la universidad, en investigación, información y sobre todo en difusión y en vinculación y en ligas con otros sectores para el desarrollo de la. Y eso requiere del trabajo de todas y todos ustedes, sin excepción, absolutamente todos los días, para aprovechar el proyecto de manera individual y colectiva de manera propositiva. Sí. Hay que seguir trabajando para fomentar una buena interacción y comunicación al interior del instituto en todos los sectores que aquí trabajan. Hay que reforzar, como siempre, la actividad académica, la participación del personal en todos los aspectos, incluyendo sobre todo la vida colegiada, el flujo de información entre todos los sectores del instituto y que eso pueda llevar a una participación transversal y todos y todas ustedes de saber dónde pueden incidir y donde pueden contribuir, y que la administración también sepa cuál es la situación del personal del instituto y de la infraestructura a su disposición. Durante la auscultación, pues, todas y todos ustedes mencionaron varios puntos que pediría la directora que tome en cuenta. Hay que, evidentemente, seguir aprovechando la infraestructura que está instalada, donde sea posible a través del uso de laboratorios y talleres de uso común, que puedan seguir dando servicio a las diferentes áreas del instituto, que tengan el mantenimiento adecuado. Ustedes han hecho una revisión de los espacios que hay en el instituto de diferentes maneras, en varios casos una redistribución completa del curso de algunos de ellos. Creo que esto debe continuar
para que toda la comunidad pueda tener condiciones adecuadas para su trabajo. En gran medida tiene un trabajo experimental y eso tiene pues requisitos y condiciones particulares que se tienen que aprender, que no son sencillas dado sobre todo el tamaño de la comunidad y la renovación que ha tenido en los últimos 10 años. Hay que mantener una buena comunicación con todo el personal, es un instituto grande, como ya mencioné, y eso requiere. Lo que hagan aquí, pues tiene una proyección hacia afuera, y esa hay que siempre estar reforzándola, tanto a nivel nacional como internacional, viendo por la calidad en lo académico, para que pueda seguir siendo una referencia. Hay que ver por la correcta aplicación de protocolos y elementos de la universidad en materia de administración, materia de género, de transparencia, y lo que eso implica para las secciones particulares de este instituto. Y que los aspectos de infraestructura se atiendan también con una perspectiva integral de uso y de aprovechamiento de servicios. De manera colectiva, pues sí es importante que discutan cómo van a desarrollar las líneas que tienen, cómo las van a consolidar, cómo les van a hacer el cambio a esas líneas de investigación. Tienen ustedes, como pocas instituciones en el sistema, como pocas entidades en su sistema, una disponibilidad de plazas vacantes considerable, que me parece que tienen que evaluar de manera muy cuidadosa en cuanto a cómo se van a utilizar, tanto para fines de investigación como para fin técnico y dentro de la investigación en las líneas que van a desarrollar, porque cada nueva contratación conlleva un compromiso de apoyo en general de servicios, de infraestructura y de espacios para la persona que llega y tiene que tener las condiciones adecuadas. Se debe seguir viendo, evidentemente, también porque el personal técnico tenga las oportunidades de capacitación y de participación en el instituto. Tienen un grupo técnico que tiene una especialización considerable y eso también es una fortaleza difícil. Es importante que continúen con la labor de difusión y divulgación que ha venido haciendo esta entidad para promover el trabajo hacia afuera, tanto para pares como para público en general y sectores de gobierno. En docencia, lo había comentado ya el día del informe, sí me parece muy relevante que evalúen críticamente el trabajo docente que se está haciendo tanto en posgrado como en licenciatura, el cuidado y el seguimiento que hay que tener con la comunidad estudiantil en esta época post-pandémica de regreso a actividades en un plazo, no nada más del próximo semestre, como mencioné ese día, sino de los próximos semestres y años o más. Para que podamos recuperarnos plenamente de este instituto debe y puede jugar un papel muy importante en la enseñanza de la física, en particular, por supuesto, con la Facultad de Ciencias de la UNAM, y creo que eso sí va a ser. Y además, como resultado de esa docencia, pues hay estudiantes que vienen a pasar también parte de su vida a este instituto a realizar una tesis, un estancia, un servicio social, y ahí también hay que tener atención para. Que haya un trabajo constante dirigido para que absolutamente todo el personal del instituto de institución pues, se pueda desarrollar en un ámbito de respeto, de equidad para el desarrollo personal de profesión. Creo que tiene este instituto una oportunidad muy grande de seguir haciendo vinculación hacia afuera para algunas de las profesiones. Para opiniones técnicas que puedan seguir hacia afuera y también, sobre todo, para ocultar recursos de diferentes maneras. Los servicios pueden ser centros de discusión técnicos, porque hay una diversidad muy grande y creo que se puede aprovechar de una manera particularmente. Y, por supuesto, mantener una relación y un liderazgo de la actividad del instituto hacia otras entidades afines de la universidad y en el país para. Pues me gusta ver cómo la comunidad se expresó durante el proceso, abierta y francamente. Hay que construir sobre lo que ya se ha logrado, que en todas las comunidades ha sido muy importante. Y hay que para esto tener una actitud positiva y proactiva a futuro para lo que se pueda presentar en los años por venir, que sin duda no van a ser sencillos, y eso va a ser de beneficio para todas las personas que están aquí. Me toca a la directora articular esto, pero me toca a todo. Las condiciones externas que tenemos no son sencillas, hay que prever
para que no tenga ningún efecto adverso en el quehacer de la comunidad. Yo creo que así va a ser. Creo que tienen muchos logros de los cuales pueden estar orgullosos, pero deben estar muy conscientes que eso no quiere decir que no se pueda mejorar y construir sobre lo que ya tienen. Yo quisiera agradecerle a la doctora Nogués, el Instituto Cercano del Trabajo, la conducción del instituto y los partidarios. Muchísimas gracias por tu trabajo siempre serio y comprometido con el instituto y con la universidad y tu trabajo en el Consejo Técnico del Instituto. Tu trabajo en este periodo. Bueno, pues ahora hay que concluir con ánimos renovados, habiendo pasado el proceso en el primer ciclo, hay que estar con apertura para recibir a todo el personal. Y yo le reitero una invitación a todo el personal de este instituto a que sumen esfuerzos alrededor de la gestión que comienza para que pueda haber un desarrollo positivo del instituto en este proceso que va a interesar a la gente. Yo recibo sus órdenes en la coordinación y muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Realmente estoy muy emocionada y muy bendecida de este momento. Por supuesto, quiero agradecer de manera muy especial la presencia de nuestras autoridades y tengo un agradecimiento muy, muy particular para todos ustedes, para toda la comunidad que nos está representando, que están en este momento en el territorio, a los investigadores, a los técnicos académicos, a los trabajadores administrativos de base, a los estudiantes y a personas que nos están acompañando. Yo también quiero agradecer de manera muy especial a de Carlos por su gestión al frente de este Instituto de Física. Mi agradecimiento es particularmente va dirigido especialmente por haber transitado por esta difícil situación que muchísimo. Y creo que afortunadamente somos muy fuertes, somos una comunidad muy robusta y gracias a esta elección hemos podido llegar. Este agradecimiento lo hago extensivo a este equipo de trabajo que se han. La honorable Junta de Gobierno me ha concedido la gran responsabilidad de dirigir uno de los institutos más emblemáticos de nuestra universidad, con una planta académica de muy alto nivel y con el mayor número de investigadores del sistema. El haber sido nombrada directora del Instituto de Física es un privilegio y un gran compromiso. Nuestro instituto se ha distinguido a lo largo de sus 85 años de existencia como un centro generador de conocimiento que ha sido líder y pionera en muchas áreas de la física, no solamente en nuestro país, sino que también contamos con un gran conocimiento. Tal como lo establecí en mi plan de trabajo, desempeñaré mis funciones siempre con la convicción y determinación de tomar las mejores decisiones para beneficio de toda la comunidad y la ciencia en el mundo. Esta labor no depende de una sola persona, sino de nuestra comunidad. Estoy convencida de que continuaremos trabajando y realizando nuestras tareas expandidas con excelencia que siempre nos ha. Tenga la seguridad de que trabajaré para resolver las inquietudes y demandas que han expresado. Estaré atenta para continuar con un diálogo abierto, continuo y constructivo, además de enfrentar los desafíos. Una de las primeras acciones es, por supuesto, continuar el trabajo de investigación. Y tengo un gran placer presentar al doctor Saúl Ramos Sánchez, que me acompañará a la sesión. Quisiera concluir con un agradecimiento muy, muy especial a nuestra familia, que siempre es, bueno, que ha sido numerosa, mis ocho hermanos, Carolina, Alejandro, gracias por estar siempre conmigo y por todo su cariño. Y muchas gracias a todos ustedes, realmente es un gran compromiso. Es un gran reto el que tenemos enfrente y somos muy fuertes, somos muy buenos. Entonces, muchas gracias a todos por su apoyo. Y creo que iniciamos una etapa difícil, se viene una etapa difícil, muchos retos, vamos a requerir mucho financiamiento, tenemos que hacer muchas cosas, pero siempre va a ser un favor de nuestro equipo. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Tengan un buen día.